Bahía se pudo sumar una victoria más, ¿no? Y asegurar su pase al cuadrangular final. Así es, pudimos asegurar el pase al cuadrangular. Ahora estamos en la liguilla, por más ganas, pues. Tú veíamos que tú como defensa te sumabas al ataque, ¿no? Constantemente, pero al final tenías un poco de dificultad en los remates hacia el arco rival. Claro, que la defensa me iba hasta arriba, pues, pero llegaba cansado ya sin pies para definir. Ahora veíamos que en el momento que anotaste el gol, te acercabas, ¿no?, a la tribuna para festejar con alguien el gol, ¿no? Así. ¿Con quién? ¿Para quién es ese gol? Mi enamorada que está al frente. Muy bien. Bueno, gracias, ¿no?, por la entrevista y felicitaciones por este triunfo. Ya, gracias también. Ante todo, las felicitaciones por el triunfo, pero aún nos queda la duda si el equipo del Cerro Porteño estará en el cuadrangular final, teniendo en cuenta de que hay una cierta irregularidad con la documentación, ¿no?, del club. Sí, estamos avanzando sobre los registros públicos, ya hemos avanzado buena parte, sino que lamentablemente, como ha sido Semana Santa, no se ha podido atender ni jueves, ni viernes, ni sábado. El lunes vamos a regresar de nuevo y para ponernos al día, pues, conforme manda el reglamento. Ahora, el presidente de la liga nos menciona que ya no va a recibir ningún documento, que prácticamente ya está cerrado, ¿no?, el tema de la documentación. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer, ¿no?, para hacer llegar estos documentos a la liga? Ha dado un plazo, creo que es hasta el martes, algo así, pero bueno, mi delegado es el que sabe, porque yo no soy el presidente del equipo, pero mi delegado es el que va a las reuniones, pero sí les ha dado un plazo. Entonces, ¿se diría que el equipo de Cerro Porteño ya está en el cuadrangular final? Depende de los dirigentes de la liga ya, pues, porque nosotros tenemos que pelear, pues, porque hay un equipo por ahí que quiere entrar así nomás, pues, sin ganar en la cancha, y nosotros, ustedes están viendo que nos estamos sacando la mugre en la cancha. Y el equipo que está reclamando está un poquito más avanzado nada más que nosotros. Ahora, ¿por qué esperar hasta esta instancia para recién poner su regularidad, no? Por cuestiones de lluvia no se estaba atendiendo, la lluvia no ha habido pase, y después Semana Santa, feriados, pero sí hemos avanzado regular ya. Muchas gracias. Ya, gracias.